El ministro francés de Ecología y número 3 del gobierno, Nicolas Hulot, ha presentado su dimisión, algo de lo que no había avisado ni al presidente Emmanuel Macron ni al primer ministro Édouard Philippe. La razón, según sus palabras, una acumulación de decepciones, pero sobre todo que ha perdido la fe en lo que hacía. Es la decisión más dolorosa de mi vida. No quiero seguir mintiéndome a mí mismo. No quiero dar la ilusión de que mi presencia en el gobierno signifique que estamos a la altura de las circunstancias en estas cuestiones. Por tanto, asumo mi decisión de dejar el gobierno. En una entrevista, Hulot dijo que estaba desencantado por su incapacidad personal, pero sobre todo de la sociedad en su conjunto, para cambiar el modelo dominante liberal que está destruyendo el medio ambiente. Su salida del gobierno deja a Macron sin uno de sus grandes fichajes, ya que Hulot trabajó muchos años como divulgador de la causa medioambiental en televisión. El escándalo inmobiliario que salpica a la ministra de Cultura aumenta, por otra parte, los rumores de posibles cambios en su gabinete.